tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Amén. La palabra del Señor. La Biblia nos enseña que el amor sin un compromiso, como el que ellos están haciendo aquí esta tarde, delante de un altar, delante de Dios, el amor sin compromiso es ilusión, es conveniencia, es ver cómo yo puedo sacar provecho de la otra persona hasta que ya no me convenga. El amor sin compromiso solamente lleva a la destrucción. Unirse en matrimonio es toda una aventura, todo un riesgo y todo un desafío en el mundo en el que vivimos. Pero nuevamente, no hay mayor llamada. Y deben saber que en medio de un mundo cruel que busca destruir el matrimonio, no están solos. Eso es lo más importante. No están solos. El Señor está con ustedes. Él los ha llamado. Él los sustentará. Y por la gracia del Señor, habemos otros matrimonios que estaremos siempre dispuestos a acompañarles, guiarles en las dudas que puedan tener. Y si algo no sabemos, pues al menos juntos podremos orar pidiendo la guía del Señor.
En esta ocasión nos hemos congregado en el nombre del Señor, creador, autor, diseñador y artífice de la familia, para ser testigos de la unión en los santos lazos del matrimonio de dos seres, de dos corazones que se aman y que previamente han cumplido con formalizar su unión ante las autoridades civiles y hoy vienen a pedir la bendición de Dios sobre su naciente familia. Con este aro, como señal de nuestro infinito amor, yo te desposo a ti, Alexandra Marilín Rosales Hidalgo, y te tomo como mi legítima esposa para vivir contigo a fin de amarte, consolarte, cuidarte y serte fiel en pensamiento y acciones hasta que Dios nos conceda la vida. José Enrique Salinas Castillo, con este aro, como símbolo de nuestro eterno amor, yo te desposo a ti y te tomo como mi legítimo esposo para vivir contigo a fin de ser tu ayuda idónea, para amarte, cuidarte, dedicarte todos mis afectos y serte fiel hasta que la muerte nos separe. Mutuas promesas en presencia de Dios y de la sociedad representada por la concurrencia en esta tarde. Yo con la autoridad que Dios me ha concedido y como ministro del Evangelio, os declaro marido y mujer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Venimos ante tu presencia, Señor, para agradecerte todos los favores recibidos. Y nos gozamos en celebrar esta dulce unión, donde tú has guiado sus vidas para unirse en este momento, un momento tan especial para ellos y para nosotros como testigos. Ponemos nuestras manos sobre ellos, Señor, en señal de autoridad que viene de ti, para pedirte la bendición sobre sus vidas. Bendígalos, Señor, con sabiduría, con inteligencia. Bendígalos con bienes, con hijos, con aquellas cosas que tú tienes preparados para con ellos. Señor, que sus vidas, sus pensamientos, sus ideas, sus decisiones sean tomadas bajo los proyectos tuyos, los principios tuyos. Bendigo a José. Bendigo a Alexandra. Bendecimos, Señor, sus vidas y que tu gracia repose cada día en su hogar, en el trabajo, en el trayecto y en todo lo que emprendan, sea para la gloria de tu nombre.
quiero nuevamente agradecer en verdad a todos los que nos han ayudado desde que comenzó nuestra relación.